Okay. Tiene que ser como esta. ¿No? Sobreentiendo que es que tiene que estar así. Vale. Recto, derecha, la silla sacada y hecho. Hay papeles. Los papeles, ¿cómo están? No, 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 te he hecho, no, no. ¿Cómo? Ah, vale. Hacen algo, no sé qué he hecho, pero he hecho algo. Y las mismas llaves. Ok, mira, adiós. No me calientes la cabeza. Si sé que tengo que venir aquí. Antes de ir por aquí. Sí, es por ahí. Espero. ¿Qué cojo? A mí no me dispares. Eso mierda. Mi wifi da patinazos, ¿no? Buah, no tenía que bajar, ¿verdad? O sí. Sí. Es por aquí. Es por aquí. ¡Es por aquí! ¡Sí! Creo. No sé, corre, por si acaso. Yo no, yo es que estaba en el no. Vale, tenemos que llegar al procesador de roca negra. Según Marshall, encontraremos un prisma ahí. Podrías haber entrado antes. Pero es que la muy gilipollas no te ha dado un pase 5, te ha dado un pase 4. Es que de hecho este juego se supone que empezó siendo indie, no, un juego pequeño, ¿no? Bueno, no sé si indie, pero
por lo que yo sé, empezó siendo un juego pequeño. Era este, ¿no? El juego ese que cogió muchísima fama, pero era un juego pequeño. Quiero ir al baño. Quiero ir al baño. No me deja. Ya, no, sí, te entiendo, sí, te entiendo. A ver, para mi gusto... A ver... acostumbrado ahora a lo que recibimos, ¿vale? El juego se... Es como que intenta ser algo... Que consigue relativamente... Pero... Al mismo tiempo se le queda muy grande. Tampoco puedo ir por aquí porque no tengo el pase 5. O sea, en el sitio estoy. ¿Cómo? 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 Sigo disparando. Tú no cerrás familia del conserje. ¿Dónde? No. Uy. Por acá hay uno, ¿eh? Luego, donde más se nota es en consolas. Intentaron abrirse un montón, pero en consola no está pulido el juego. Luego en PC supongo que sí, ¿vale? Pero en consola se nota mucho que no está pulido. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Me alegro de que sigas siendo tú. Hola. Gracias por cargarte. Bueno, no sé qué coño era eso. Estamos al borde del colapso, jefa. ¿Cómo va todo fuera de mantenimiento? La verdad es dura, pero esta gente parece acostumbrada a la muerte. El GIS está por todas partes. Casi toda la agencia ha caído. Necesitamos un prisma de roca negra para hacer más ares y proteger a los que quedan. Vengo al laboratorio de roca negra de Darwin. En resumen, muerte, desastre y un fin inminente. Sí. Un día más en la AFC. El laboratorio de Darwin está pasando a la zona de procesado de roca negra. Tengo buenas y malas noticias. Coméntame. La buena es que está bajando el pasillo. Bien. La mala es que un monstruo de GIS se ha metido. Así que bueno. Ah. Monstruo. Eso dicen las tropas. Bueno. Las que han sobrevivido. Estamos que no levantamos cabeza y el GIS no para de venir. Salvador sabría qué hacer, pero por lo
visto, llevó un equipo de seguridad al sector de contención justo antes del bloqueo y, bueno, no lo hemos vuelto a ver. Pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder. No deberían depender de mí. No me conocen. No saben cómo fallo a los demás. Has hecho un buen trabajo, Arish. Pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo. Reagrupaos allí. Yo me ocuparé del monstruo. Empiezo a acostumbrarme a ellos. Vale, Faden. Y ya le paso, pégale un buen tiro a esa cosa. Lo haré. Más de uno, de hecho. Porque tiene pinta de ser un semiboss. Bueno. Arish no bromeaba con lo del monstruo. Bro. Bro. Tío, qué per... No me ha dado el pase 5, ¿no? No. ¿Tú te has movido? ¿O te he movido yo? Ah, no, te he movido yo. Cuando llegamos, me enseñaste el are y la máquina que los crea. Ahora, ¿podrías ayudarme a encontrar un prisma? De hecho, creo que está aquí, porque si eso es una puerta que he podido llegar... No. Al revés. Bro. Hola, bichito. Bichito. Sé que estás aquí. No eres invisible del todo. Estás ahí. Vale. Vamos a buscar el laboratorio de Darling. Que supongo que será este. Hay salas de la casa memorial que bajo ciertas circunstancias, con buenas frecuencias, filtran otras dimensiones. Las llamamos umbrales. La cantera es uno de los umbrales más estables de mantenimiento. Este donde sale la roca negra. Tú también roca lo has oído, extradimensional, ¿no? La roca negra viene de un umbral. La única de bloquear muchas frecuencias. Los prismas deben estar ahí también. Estabiliza, contiene.
Es como plomo paranormal. Estudiamos muchas cosas peligrosas que es obligatorio tener controladas. Y aquí entran los cortafuegos de Roca Negra. Son las celdas de contención. Emily. El código es Roca Negra 665. Casi la bestia. ¿Me pillas? Podemos repetirlo, ¿sí? La llave de Darwin. Esto nos llevará a la cantera. Dimensiones y no quiero irme. A pesar de los horrores, me siento buena. Y si no lo estoy, adiós. Ah, sigue vivo. Vale, no tienen daño por caída. Vale. Exacto. Ya he vuelto aquí. Hola, ascensor de los cojones. Ah, por cierto, Anas. Anas. El contrato de las fotos, el tuyo, ¿lo hicimos en mi casa o lo hicimos en algún sitio de impresión? Es que no me acuerdo. El que valía. El ascensor está estropeado. Habrá que bajar a la antigua. Va, es que Paloma me ha dado permiso para hacer lo mismo con sus fotos.
Vale. Okay. Cantera de roca negra. No sé qué le he lanzado, pero explota. No me puede ser que todo aquí explote. Me lo creería. No. Vale. Ahora tengo que ir al centro. No puedo petar el puto foco, joder, me estaba dejando cieguísimo. Vale, por aquí no puedo. Pues tiene que ser por aquí. Camino largo. Wow, wow, wow. No. Vale. Esto no me lo esperaba. Llevo 4 horas jugadas y sigo sin entender nada. Creo que es la primera vez que juego un juego y siento que más que jugar yo, es el juego quien está jugando conmigo. No, no, no sé dónde estás, pero no.
apoyo. Hey, kill me. Lánzamelo. Lanza, lanza. Muchas gracias. Explosiones, no me caéis bien. No vienen por detrás, ¿no? No. ¡Caca! ¡No! ¡Qué ascos tengo! Vale. No, no quería esto, pero bueno. Vale. A ver, señor anillo del infierno. Muérase. Vale. Ahora, la batería que he lanzado sin querer hacia usted. ¿Sería tan amable de devolvérmelo? Gracias. ¿No puedo desde aquí? Vaya. Upsi. Pues ya está todo conectado. Vale. Ahí está. Coja más de uno por si acaso, ¿no? Significan algo para ti. Debo llevar este prisma a Marshall antes de que sea demasiado tarde. Ares. Y luego Dylan. Una polla. Okay.